Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a vuestro nuevo canal en YouTube en castellano dedicado al maravilloso mundo de la realidad virtual y de las Oculus Quest 2, RiverQuest VR. Si os gustan los vídeos del canal, no dejéis de dar me gusta a los mismos y comentar o compartir vuestras opiniones y gustos en la zona de comentarios de cada uno de ellos. Por otro lado, si no queréis perderos ningún contenido del canal, suscribíos al mismo y marcad la campanita para que os llegue notificación de cada novedad del canal. En el vídeo de hoy voy a daros ciertos conceptos muy utilizados dentro del amplio mundo de la realidad virtual, para que de aquí en adelante os suenen y sepáis a qué me estoy refiriendo, o por si los encontráis en otros artículos o vídeos en la red de redes relacionados con la realidad virtual. Vamos con ellos, ciberamigos. PCVR. Son dispositivos, videojuegos o aplicaciones de realidad virtual creadas para ordenadores personales, lo que vulgarmente llamamos PC. PSVR. Son dispositivos, videojuegos o aplicaciones de realidad virtual creadas para la consola PlayStation 4. VR. Simplemente realidad virtual. RA. Realidad aumentada. IPD. Así se define a la distancia interpupilar del usuario de la realidad virtual. Los cascos virtuales hoy día suelen llevar algún mecanismo para ajustar de la manera más exacta posible dicha distancia interpupilar. Ajustar nuestra IPD es muy importante antes de comenzar nuestros viajes virtuales, puesto que un mal ajuste de este parámetro puede traducirse en visión borrosa en el mejor de los casos, e incluso mareos desagradables en el peor. Para medir nuestra IPD, podemos ir a nuestro óptico habitual, o medirlo de forma aproximada a través de una aplicación de móvil. En mi caso, recomiendo la aplicación de Android, Glasses On. Una vez tengamos nuestra IPD, lo ajustamos con el mecanismo disponible en nuestro casco virtual, y podemos empezar a viajar por mundos virtuales de manera segura. En el caso concreto de las Oculus Quest 2, el sistema de ajuste de la IPD es a través de una palanca que podemos situar en tres posiciones según requiramos. FOV o FOV. Así se define al ancho de visión que nos proporciona nuestro casco virtual, es decir, la cantidad de espacio visible que dispondremos en el mismo. En los primeros modelos de cascos virtuales, la sensación visual de este FOV, al ser más limitado, era de tener puestas unas gafas de buzo. Con la evolución de la tecnología, si bien este efecto buzo es aún notorio, se ha reducido mucho con la ampliación del FOV de las gafas virtuales modernas, llegando algunas a los 120 grados de ancho de visión, y siendo la media actual de entre 90 y 110 grados de ancho de visión o FOV. Las Oculus Quest 2, por poner un ejemplo, nos proporciona un ancho de visión de entre 90 y 95 grados, dependiendo de si usamos gafas de ver o no. En términos generales, cuanto más FOV tengan las gafas virtuales, es mucho mejor, siempre que vaya acompañado de la nitidez y calidad gráfica necesaria, ya que en determinados casos y de no ser así, un elevado FOV puede motivar mareos en nuestra experiencia virtual. De hecho, determinados juegos o aplicaciones virtuales ante personas sensibles al mareo reducen automáticamente el FOV al movernos, si así lo hemos configurado, para evitar esa sensación de malestar. Punto dulce. Así se define la posición de las gafas virtuales en nuestros ojos, en la cual obtenemos mirando al frente como haríamos normalmente en la vida real, la mayor nitidez posible. En este sentido, poco más que añadir, salvo que lograr el punto dulce es importante para una buena experiencia virtual, de ahí que colocarnos el casco virtual adecuadamente antes de empezar la sesión sea de vital importancia. Piernas virtuales. Cuando empezamos a utilizar los cascos de realidad virtual, especialmente en videojuegos o películas en las que permanecemos estáticos mientras el entorno que nos rodea se mueve, podemos notar ciertas desincronizaciones de equilibrio en nuestro interior que pueden derivar en mareos bastante desagradables. Sin embargo, con el uso continuado de la realidad virtual,
estas sensaciones suelen desaparecer o minimizarse, e incluso hay personas que ni lo notan desde un principio. En el caso de personas que sí notan este desequilibrio en las primeras sesiones, pero con el tiempo se adaptan y ya no lo notan, se dice que han obtenido sus piernas virtuales. Es decir, obtenemos las piernas virtuales cuando nuestra experiencia de los mundos virtuales es plena y satisfactoria. Screen Door. También se le denomina efecto rejilla. Es la sensación de estar tras una fina alambrada de hierro o una mosquitera que se tenía sobre todo en cascos virtuales primarios al mirar a través de sus lentes. Hoy día es un problema casi superado. Por ejemplo, en las Oculus Quest 2, este efecto rejilla es prácticamente inexistente. Esto es importantísimo, puesto que dotará nuestras experiencias virtuales de mayor nitidez y colorido, y movimientos más cercanos a la realidad. Blurry, o blurry, denominado también borrosidad de imagen. Es el efecto de borrosidad en el bordeado de textos y figuras en la realidad virtual más o menos acentuado según el modelo de casco virtual que dispongamos. En las Oculus Quest 2 este efecto está presente, si bien no es especialmente molesto. Es algo más visible en la interfaz, pero casi indetectable en experiencias virtuales. No hay que confundir el tipo de blurring que he comentado con el que se manifiesta las gafas virtuales al transmitir con ciertas aplicaciones juegos PSVR a nuestras Oculus Quest 2. En este último caso, la borrosidad es más apreciable cuando miramos hacia el fondo del escenario en el que estemos que cuando miramos cerca de nuestra posición en la que lo veremos todo nítido. Esta borrosidad aparece por la compresión y descompresión de imágenes en tiempo real que se produce durante la transmisión del PC a nuestras Oculus Quest 2. Se sigue trabajando para mejorar este aspecto, y con paciencia seguro que en un futuro cercano todo mejorará. Grado de libertad. Nos referimos al grado de libertad en cuanto a movimientos que nos proporciona la realidad virtual en cada caso. El más amplio y actual de los cascos virtuales actuales es el 6D o F, es decir, que podemos movernos en 6 direcciones distintas, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Eye tracking, o monitoreo del ojo. Valga la redundancia, es el monitoreo de nuestras pupilas por parte del casco virtual. Esta tecnología está aún en desarrollo, pero cuando logre implementarse con éxito, habremos dado un enorme paso para eliminar ciertos problemas derivados de la realidad virtual, ya que con este monitoreo lograremos ver en la realidad virtual de igual manera que lo hacemos en la vida real. Latencia y tasa de refresco. Son dos conceptos técnicos que hacen referencia en el primer caso al tiempo que transcurre entre el momento en que realizamos una acción en la realidad virtual, movernos, mirar a un lado, etc., y el momento en el que el casco virtual lo muestra a nuestros ojos. En el segundo caso, la tasa de refresco es el grado de actualización de imágenes por segundo en el entorno virtual ante nuestros ojos. En el primer caso, cuanto menores sean los valores de latencia, mucho mejor, mientras que en el caso de la tasa de refresco, es al contrario, cuanto mayor sea, mucho mejor. La conjunción de ambos factores determinará la mayor o menor fluidez de nuestra experiencia virtual sin tener efectos desagradables en la misma. En el caso de Oculus Quest 2, la tasa de refresco actual es de 90 Hz, muy buena para tener una buena experiencia de realidad virtual, mientras la latencia en uso standalone es perfecta. Esta combinación de factores adquiere mayor importancia si transmitimos videojuegos del PC, es decir, de nuestro ordenador a nuestro casco virtual, y será la potencia de nuestro ordenador y de nuestra conexión de internet la que determinará sus valores. Resolución. Es el término técnico que determina la calidad de las imágenes que recibiremos a través del casco virtual. En los cascos virtuales más antiguos, esta calidad era bastante baja, y esto derivaba en experiencias poco confortables en el mundo virtual. Hoy día las resoluciones soportadas por las lentes actuales es muy alta, dándonos un asombroso espectáculo visual en el mundo virtual. Las Oculus Quest 2, por ejemplo, llegan a una resolución de 1832x1920 por cada ojo, 2K por ojo, lo que quiere decir que uniendo la visión de ambos ojos, nos daría una imagen de una calidad de prácticamente 4K con capacidad para HDR.
Para quien no esté familiarizado con estos términos, se resume en una calidad visual excelente. Y por último, vamos a hablar brevemente del concepto de cinetosis o motion sickness. Se la denomina también enfermedad del movimiento o de la realidad virtual. Hablaremos de ella con más profundidad en otro vídeo, ya que el tema lo merece, pero adelantaros que se trata de la posible desincronización que experimentan nuestro equilibrio auditivo y visual, sistema prospectivo humano, al utilizar experiencias virtuales. Esto no se da en todas las personas, y el que lo notemos o no dependerá de la sensibilidad de cada uno de nosotros a estos estímulos virtuales. En personas que lo sufren suele traducirse en mareos, confusión, dolor de estómago o de cabeza, tal como ocurre a las personas propensas a marearse en coches, aviones o barcos. La buena noticia es que en términos generales, y yo doy fe de ello, con continuidad y unos consejos que os daré en otro vídeo, nuestro sistema prospectivo acaba adaptándose y podremos disfrutar en plenitud de la realidad virtual. Y ojo, aunque se llame enfermedad de la realidad virtual, no es una enfermedad negativa en el sentido de que nos vaya a pasar algo malo, sino que es un efecto indeseado que en algunas personas ocurre cuando se exponen a la realidad virtual, tal como ocurre también, como he dicho anteriormente, al montar en un coche o subir en un barco. Y esto es todo por hoy. Espero que con esta breve explicación os haya quedado claro a todos y a todas los principales conceptos e ideas a tener claras dentro del mundo de la realidad virtual. No dejéis de compartir, dar me gusta y comentar este contenido si os ha parecido interesante. Suscribíos y activad la campanita si no queréis perderos próximos contenidos del canal. Esto que os pido es de vital importancia para el crecimiento del mismo y que muchas personas puedan unírsenos y disfrutar también de los contenidos. Gracias de antemano. Saludos a todos y a todas y nos vemos muy pronto en tu canal favorito de realidad virtual, ReverQuest VR. Hasta pronto.